¿Qué tal, amigos? Buenas tardes, o días, o noches. Depende de donde nos estén viendo. Bienvenidos, gracias por estar aquí en Live Stations. Aquí la invitada DJ Dendry. ¿Cómo estamos? Muy bien, ¿y tú? Bien, gracias. Aquí ya listos para escuchar tu set. Bueno, tu set va a estar en la lista. Ahorita va a aparecer una pestaña donde pueden darle clic y van a ver el video completo. Pero primero, antes que nada, vamos a conocerla más. Cuéntanos de tu historia, originalmente dónde eres. Vamos por preguntas poco a poco. Cuéntanos. Soy de Brasil. De Brasil, venga. Tengo un par de años ya viviendo en México. Ya entiendo muy bien el español. Y ahora estoy empezando en la carrera de DJ. Ok. Es nuevo talento, también conózcanla para que la vean en sus presentaciones próximamente. Vamos conociendo poco a poco, vamos saliendo de esta pandemia. Entonces, se están abriendo ya lugares y ahí te vamos a ver, ¿va? Y, ¿tienes algunas fechas, algunos planes todavía o apenas estás relacionándote ahorita? Apenas voy empezando. Son mis primeros sets. Todavía no he estrenado. Pero espero pronto ya, también por la pandemia, ¿no? Se complicó un poco los eventos. Tenía evento marcado, pero me lo cancelaron. Entonces, sigo practicando y sigo bajando canciones y mejorando a cada día. Porque realmente voy empezando ahora. Tengo poco tiempo. Perfecto. Cuéntanos qué tu estilo de música, qué es lo que te ha influenciado, cómo fue que llegaste a conocer la música electrónica. A mí me encanta Tiesto, para mí es el primero DJ. Número uno. Sí, pero hay muchos, ¿no? Obviamente, pero él fue que me inspiró y me gustaba en ese momento mucho la música trans y ahorita pues muchos géneros, pero por electrónica. Venga, poco a poco vas a ir conociendo más DJs, ¿no? Es un mundo esto, ya es un universo de DJs nada más. Poco a poco van saliendo más y mejores también. Es parte importante de la diversidad de esto. Entonces, el trans te gusta, eso es bastante padre. Entonces, ahí conocemos a una amiga, Nati Kate, que seguro la has de conocer, es de tu país también y vive aquí en México. Buena amiga, ahí también toca trans. Entonces, bueno, pues vamos conociendo cómo ves los equipos, te familiarizas, me comentas que tienes un equipo en casa, ¿no? Que también, entonces imagino que has de ser Pioneer o Denon, no sé qué marcas manejas. Pioneer, sí, los dos que tengo. Ajá. Venga, y entonces ahí también tú practicas y vas, me dices que estuviste en la escuela también. Sí, aprendí a tocar ahí con mi maestro, ¿no? De DJ. Estuve un rato con él allá en la escuela y ahí tocaba con la 3000 y la XDJ. Y ahorita ya estoy conociendo más equipos también porque tú vas en un lugar y ya tienes un equipo, entonces te empiezas a conocer otros modelos. Bueno, con la 3000 pues te pusieron con la nave con la que llega al espacio, con la que llegas a la luna o más allá. Sí, no, bueno, ahorita tenemos aquí las Nexus 2, decentemente. Ah, pero está muy bonita. La mía que tengo, yo tengo una pequeñita, que es la 400, y tengo una grande, que es la CDJ, pero es 850. Ah, 850. Ajá. También son muy buenos equipos, también son muy funcionales. Y bueno, también funcionan con la USB, eso es lo interesante y lo cómodo para uno, ¿no? Sí. Muy bien, muy bien. Pues bueno, pues vamos a escuchar tu set, danos tus redes sociales para que te sigamos y veamos más de ti, estemos bien pendientes. Mis redes sociales es DJ Dendry, tanto en Instagram como Facebook y TikTok. Perfecto, pues ahí vamos, síganla amigos, vamos a escucharla, recuerden ahí va a estar la pestaña donde van a ver el set de Dendry. Una hora de música electrónica. Conózcanla. Vamos a darle el punch. Este programa, recuerden, patrocinado por V-Sound, audio, video, iluminación, todo lo que necesiten para sus eventos, cabinas, audio, etcétera. Los veo pronto. Bye, bye. Muchas gracias. A ti.